Y a pesar de la crítica generalizada de la ciudadanía, los parlamentarios aprobaron la autoasignación de 3.500 millones de guaraníes para salvar la caja de jubilaciones del Congreso Nacional. Una vez más, pese a que la mayoría de la ciudadanía no puede acceder a una jubilación digna, unos pocos se verán beneficiados con el aporte de todo el país. El Congreso Nacional sancionó auto-otorgarse un subsidio de 3.500 millones de guaraníes para un salvataje a la caja parlamentaria que es deficitaria. Mes a mes, los parlamentarios depositan 7.210.000 guaraníes de los 32 millones de guaraníes que perciben en concepto de dieta. Este monto es claramente insuficiente, pero de todas maneras, los senadores y diputados insisten en que el aporte que hacen es mayor que el que hacen los trabajadores comunes y que, en consecuencia, son merecedores de esta jubilación VIP. Lo que hay que saber es por qué le llaman VIP. ¿Me podrías explicar? Pero lo que se niegan a calcular los legisladores es que todo el aporte que hicieron durante los 10 años que exige la ley como mínimo se retirará por completo en aproximadamente 4 años. Mi aporte es de 7 millones de guaraníes, multiplicado por 4 años, más de 300 millones. El aporte de los trabajadores en 4 años o en 25 años alcanzaría los 200 millones. Al final es similar porque el descuento que hace la caja de jubilación del Congreso es mayor al descuento que hace IPS, ¿verdad? Pero entonces creo que se compensa al final, en los números se compensa al final. Los que aportaron 2 periodos parlamentarios recuperarán su dinero en concepto de jubilación en 44 meses, es decir, en menos de 4 años. No es justificación, es la verdad. Mientras que los que aportaron 3 periodos recuperarán su dinero en concepto de jubilación en 49 meses, es decir, 4 años y 1 mes. Son situaciones diferentes, el trabajador sí tiene la posibilidad de cumplir los 30 años de trabajo. Si tenemos en cuenta que la esperanza de vida en Paraguay es de 75 años y la edad promedio de los senadores será de 58 para cuando terminen el periodo, eso significa que el Estado terminará subsidiando la jubilación VIP de estos parlamentarios por al menos 13 años.